noches. Concluye la jornada, concluye este día domingo, comienza una nueva semana y Jesús nuevamente, ¿cierto?, nos habla directamente al corazón, el reino de los cielos. Precisamente pone esta parábola de las bodas, donde son muchos los que se excusan, y el Señor, ¿cierto?, de esta boda invita a aquellos, ¿cierto?, que no han sido invitados, aquellos que están fuera, que están en los caminos, que están sentados, ¿cierto?, a la vera del camino, desesperanzados, porque sienten que no están invitados a este convite, porque se les ha dejado afuera, porque, no sé, ellos mismos han querido quedar afuera. No lo sabemos, no lo dice aquí. Lo que sí dice que aquellos que habían sido invitados, esta gente importante, ¿cierto?, esta gente que tenía, que iba a una fiesta, otros que tenían, ¿cuánto que se llama? Otras cosas que hacer, que tenían que ir a ver el campo, que tenían viaje, etcétera, etcétera, lo podemos reducir a muchas de las excusas que nosotros ponemos para encontrarnos con la comunidad. Que tengo un asado, que me llega visita, que vienen los nietos. Yo siempre he dicho, si la gente sabe que somos católicos de misa, ¿por qué nos van a visitar a la hora en que nosotros vamos a misa? Ojo, ¿se acuerdan otro día cuando hablábamos de estos soplidos del espíritu? Que uno que no, lo primero que se nos viene, ah, no, me quedo. Cuidado, cuidado. No podemos cambiar a Dios por cualquier cosa. No sea que nos pase, ¿cierto?, como este invitado que no llevaba el traje de fiesta, no estaba preparado. Todos queremos ir al banquete. Todos queremos entrar al cielo. Pero también tenemos que prepararnos para ir al cielo. No, yo quiero estar la eternidad con Dios, pero te cuesta estar una hora con Él a la semana. Te cuesta llevar a tu hijo a la catequesis. Ay, no, que Él decida. Tenemos que tener ojo. El demonio nos engaña y nos aparta de Dios, nos aparta de la Eucaristía, nos aparta de la palabra, nos aparta de la vida comunitaria. Cuidado con el demonio. Cuidado con no llevar el traje de fiesta. Que el Señor nos bendiga y nos regale una hermosa semana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás